¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Y esta vez comenzamos una nueva serie, comenzamos un nuevo año jugando Mario Bros. El primer juego que yo recuerdo, que el primer jueguito que me rifé en una consola que me pertenecía, que me trajeron los Reyes Magos, esa misma, ahí fue el primer maldito juego que me rifé. Tantos recuerdos, muchachos. No sé si la neta recuerde bien. O sea, sí me trae recuerdos, pero no sé si realmente me vaya a acordar de todo lo que se hacía en este juego. Que en ese tiempo, pues ya realmente conocía de pe a pasta cada camino, que cada truquito. Por ejemplo, mira. ¡Uf! Que no es así algo tan cabrón, pero bueno. Nos acordamos, que eso es lo importante. La onda es no decepcionar a la bandita, ¿no? Que juega esta cosa. Ya ven que este juego es clásico. Un clásico que definió la onda de los... Bueno, no sé si de la plataforma, no sé si pero bueno, este como que trajo una diferencia muy, muy notoria de todos los Marios que ha existido en la vida, ¿no? O sea, del Mario 3 y toda la onda, del Mario 2, por ejemplo, que es una copia de otro juego. Pero bueno, hubo una ovación. ¡Ay, cabrón! Está 27, muchachos. ¡27! No sé qué es eso, pero bueno, logramos 27. Estrellita. Ah, ya, sí. Te sale una escena de bonus, ¿no? Siempre me voy por el lado izquierdo porque de este lado podemos sacar eso, exactamente esas cosas. Los punch amarillos que... De esos creo que si le aprietas sale un honguito, ¿no? Algo así. Mira, el trucazo estaba aquí, muchachos. El trucazo estaba encenderlo aquí. ¡Ay, cabrón! Vamos a dar vueltas, chingos. ¡Oh, God! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está! Aquí son unos pinches 40 vidas sin pérdida. ¡Uno, dos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Robota! ¡Eso, vámonos! ¡Llevo dos! ¡Tres! ¡Tres vidurrias, mi amigo! ¡Tres vidurrias! Que nos van a ayudar muchísimo a esta etapa. Que después hay una... ¡Ay, güey! Me pasé. Hay una misioncilla. Un mundito donde sacas un chingo de vidas. Tienes que entrar y salir. Entrar y salir. Pero mientras, eso, pues, falta un chingo para que lleguemos a esa parte. Pero mientras, tres vidurrias nos vienen, pero como anillo al dedo, mis amigos, porque siento que vamos a perder bastantes. Vamos a continuar. Siento que vamos a perder bastantes aquí. Por eso necesitamos la ayuda. Sí, todo eso que nos ayude, básicamente. ¡Uf! Me siento así como... ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ahí era una vida! ¡Otra vida, muchachos! ¡Chingarme! Te estoy diciendo. Necesitamos todo, cualquier ayuda. Esto les comento. Yo soy pro. ¡Ah! En este juego conocimos a Yoshi, por ejemplo. ¡Qué bonito era Yoshi! Yoshi, supuestamente, según el creador de Mario, Yoshi iba a entrar desde el primer juego, muchachos. ¿Cómo ven? Desde el primer maldito juego vamos a tener a Yoshi. No sé qué tanto hubiera cambiado la historia. Si hubiera sido bueno, si hubiera sido malo. Si las personas de los 80 se hubieran estado preparadas para toda la genialidad que tiene Yoshi. Sé que lo odio en las carreras, ¿no? Porque Yoshi es bastante hijo de su madre. Pero aquí es la pura ondita, ¿no? Eso. Vamos a dejarlo aquí parqueado. ¡Sale, Yoshi! Otra retorno, ¿eh? Si tengo suerte voy a caer desde acá arriba en tu espalda. Una corrección. ¡Ándale, osa, eh! Profesional esto, eh. ¿Cómo hay que, güey, es que lo pasan este pinche juego como en 10 minutos? Los famosos speedrunners. Qué pinche hueva, la verdad. No disfrutan el juego. Bueno, es que lo disfruten, esa es su chamba, ¿no? Pero qué hueva me dan, muchachos. Ojalá sepan disculparme, pero la verdad sí me da huevito. Rifármelo tan rápido todo. ¡Vámonos! Esta me acuerdo, mira. Este también la vidurria, que ya les dije que vamos a necesitar muchas. Nosotros arriba. No ha fallado ninguno. Papus. No se volaba. Aquí se volaba, ¿no? A ver. No, pues no. Eso nunca lo había intentado, pero quería saber. Es que uno se arriesga el pellejo aquí. Segundo mundo. Pasado a la perfección, ni siquiera me han tocado. ¡Bum!
19. Bajamos un poquito, pero se van acumulando. Vamos a llegar hasta ese bonus, a ese nivel bonus, donde nos van a dar más viditas, más oportunidades de llegar a Bowser. Y solo llevamos 3 nivelitos, ¿eh? En este, probablemente me rompa mi madre, muchachos, porque soy muy nervioso en esta onda. Aunque ya te digo, ya las tengo medidas. Este juego lo dominaba como... uf, no como para pasarlo en... con los ojos cerrados. Pero bueno, otra vidita, chingo. Voy a terminar como con 2000. Al principio voy a estar diciendo, nos va a faltar, ¿no? Y al final vamos a tener como 40.000 pinches vidas ahí acumuladas. Vámonos, vámonos. Esto es rápido, muchachos. Esto es rápido. Vámonos, vámonos. Eso, pinche Yoshi. Aquí, tranquilo, tranquilo. No, no, no quiso hacer comida. Respeto mucho su decisión. No lo entiendo, pero respeto mucho su decisión. Aquí me hace falta una capita. Me siento más seguro con una capita. ¡Oh, no! ¡Ándale, pinche Yoshi! ¡Métele, métele para... métele plus! ¡Mira qué pinche velocidad! Entonces yo creo que sí estoy considerando pasar un speedrun, ¿eh? Algo rapidín. Dominando el juego. Por cierto, esos güeyes han de entrenar un chingo, ¿no? Para hacer cualquier... ¡ay! ¡25! Rayos, nunca, realmente antes, creo que nunca me había percatado en esos malditos números. Yo sé que es para los bonos, como había, ya llevo repitiendo con todo el pinche video, pero nunca le había prestado atención en cuanto sacaba. Yo pensé que son estrellitas, güey, lo que sacabas en ese nivel, chingados. Este es el nivel de los pinches, ¿cómo son estos? ¿Delfines? Creo que sí. Porque si es así... les tengo un dato, muchachos. Bueno, ahorita que salgan los delfines. Chavo, ¿con quién te metiste? Si vengo sin Yoshi, sí, no hay problema. Pero mientras, con hijo de tu madre, a tragar, pinche Yoshi, como si no hubieras comido nunca, hijo. Están dando un buffet. Vente. Eso. Si le como la cara desde arriba, ¿se desintegra el otro cabrón? No va. Bueno, ya lo veremos en la próxima vez que lo topemos. Ah, rayos. ¡Ah, rayos! Ah, este se agarra fácil. ¡Upa! ¡Vámonos! ¡Chíngale! ¡Ah, qué tonto! ¡Ah! ¡Todo fue una estupidez! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Son servidas, muchachos. Son servidas aquí. ¡Eso, eso, eso! ¡Hijo de tu madre! ¡Ahí está! ¡Vidita! ¿Quién más? ¡Hijo de su madre! Solamente conseguí una. Solamente conseguí una. ¡Vamos a dar más alto! Maldita sea, mi récord es 27. Ahí es un signo de amor y paz de Mario. Vamos bien, ¿no? Vamos bien para el tiempo que llevamos. Vamos cumpliendo el primer mundo sin problemas, ¿eh? Ah, aquí dejaba parqueado a Yoshi, sí, es cierto. Ya lo extraño. No chingado está ese canal. Aquí me gustaba cómo les tocaba. ¡Órale, hijo de su madre! ¡Ah! ¡Pero qué imbécil! Pero si no me tocó... ¡Ah! Maldita sea... ¡Qué feo se siente! ¡No! ¡Joder, tu madre! ¡Híjole! ¡Agárrala, agárrala! La podemos necesitar después, muchachos. ¡Sáquese tú! ¡No me pegues! ¡Ay, güey! ¡Ahí voy! Estamos del otro lado. ¡Qué tecnología para esos tiempos, muchachos! ¡Táquese que... ¡No chingados vienes! Como les decía, este juego revolucionó también. Fue muy bueno. No por nada sigue estando presente en la memoria y en la actualidad de mucha gente que juega videojuegos, ¿eh? Qué chido, ¿no? Hijo de tu... pensé que me mataba ese cabrón. Qué chido que perdure. Mario seguirá siendo... yo creo que ese güey va a ser inmortal, ese cabrón. Como que sí, mucha gente lo sigue. Mucha gente lo reconoce, tanto a él como a Mickey Mouse. Y a... ¡ah, no mames! Espérate, ¿qué te pasa, perro? ¡Hijo de tu madre! ¡Muérete ya! ¡Muérete! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Ah, qué tonto la cagué! ¡Ah, qué tonto! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Ay, cabrón! Yo también me estaba cayendo. Me estoy viendo bien chafa, ¿eh? Me estoy viendo chafísimo, muchachos. ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Yes! ¡Tarata! ¡Lo logramos!
Qué pinche emoción, la verdad. Qué pinche emoción volver después de como 47 años. No sé cuándo se estrenó esta madre, creo que en el 91, decía ahí abajo, ¿no? 91, algo así. Mira, me agradecen los huevos de Yoshi. Qué bonito. Qué bonito. Mario ha derrotado al demente Iggy Koopa en el castillo número 1 y rescató al amigo de Yoshi que sigue atrapado en un huevo. Juntos van a viajar hasta la tierra de las donas. Mira nada más. ¿En serio se va conmigo? No me acuerdo. No, no es cierto. No, no, ese güey se queda, ese güey se queda. Vámonos. Claro que sí, continuamos, chingada, ¿cómo no? Aquí es donde ya se pone complicado. Porque es donde... Espérate, quiero una alita. Digo, una alita, una capita, ¡no te vayas! Se largó ese cabrón, le valió más. Ahí viene, viene. ¡Vámonos! Mira nada más, qué pinche elegancia la de Francia. ¡Ahí voy! Eso es todo. Con Yoshi se vuela así, chingón, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡Yoshi, no! ¡Yoshi, Yoshi! Lo completamos, muchachos. Yo pensaba que ya lo perdía para siempre. Es la historia más horrible del mundo, ¿sabes? Más triste también. Perder a Yoshi. A tu primer Yoshi, porque dense cuenta que este es el Yoshi original. Mi primer Yoshi original. A ver hasta qué pinche nivel me dura el cabrón. Porque luego también se le bota el desmadre y se vuelve loco, se quiere hacer independiente. ¡Ah, no, Yoshi! ¡Puta! ¡Ah, mal! Adiós a mi Yoshi original. ¡Qué madre! ¡Qué pinche tristeza! Estábamos hablando así de amistad, de llegar a comer en, no sé, en Navidad juntos. Y este cabrón se mata, maldita sea. Y toda la cachinga. Todo mal aquí, muchachos. Como les decía, ahí está. Ah, mira nada más, de pancita, muchachos. Ah, qué tristeza lo de Yoshi. Ni modo, así es la vida, así es esto de los videojuegos. Tienes que perder amigos. En la vida real también, que te la pasas jugando, ya no sales. Pero también en los juegos sufrimos un poco más. Ah, vamos ya, estoy deprimido por Yoshi. Bueno, otras moneditas y ya. Ahí está. Ah, pinche Yoshi. Ya encontraremos a alguien más. A ver, tú dame tu capita, cabrón. Por tu culpa. Bueno, no por tu culpa, pero sí por tu especie. Se murió Yoshi. Mi primer Yoshi. Yoshi 1. Aquí viene Yoshi 2. No le digan nada de Yoshi 1. Ni cómo lo perdimos. Porque si se entera se va a encabronar. Porque pues no los cuidamos. Vaya a lanzar una campaña de cuiden a los Yoshis. Así es que, por motivos de bienestar para mi Yoshi, él es Yoshi 1, ¿vale? ¡Ay, coño! Otra vez. Pepe. Ándale, Yoshi. Espérate. ¡Ay, cabrón! Si ya le tiene su madre. ¡Ahí va! ¡Ahí te va la chida! ¡Ah! ¡No llegué! ¡Otra vez! ¡Otra oportunidad! Ah, de este lado puedo. ¡Ah, no era por ahí! ¡Ah, qué imbécil! ¡Espérense! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡No, pinches bolitas! ¡No! ¡Ah, está! ¡Vámonos! Vamos a abrir una puertita secreta. Y aquí vamos a dejar este video, esta primera parte de Mario World. Qué bonito es saberse todavía algunos truquillos. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte al canal y dejarle un gran like a este video. Yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video de esta serie que va a estar buena. ¡Nos vemos! ¡Bye!